Faltaba yo, Caravaneito. Después de un largo cierre que le han efectuado a la vía principal, nos tocó meternos por Venecia, por Fredonia. Devolvernos porque no sabíamos que estaba cerrado. Nosotros songo sorongo para titiribí, amaga esto como está de solo. La gente no quiso pasear este puente, pero no. Nos devolvimos y tuvimos el privilegio de conocer una de las peores vías de Antioquia, en la cual no sé cómo va a ser una vía principal para ingresar a varios municipios, estar en tan mal estado. Una felicitación para los que reparan vías, que no sé quién es, reparadores de vías nacionales serán. Además que sí sé, pero no puedo decir eso. Los saludamos, caravanas, desde el municipio de Urrao. Estamos en Urrao, no es Urrao de ra, 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 sino de Urrao de Rigoberto Urán, campeón de campeones, capo de capos, jefe de jefes. Un aplauso para todos los ciclistas. Eso sí, para los que utilizan casco y chaleco reflectivo, para los otros no, son simplemente puro bagazo que salen a estorbar e intentar perder la vida donde no pueden transitar. Caravanas, la llegada acá está entre 4 horas y media, 5 horas, mucho taco, mucha destapada, mucha mierda. Hoy estamos contentos porque estamos estrenando chaquetas. Yo nunca había tenido la oportunidad de tener una chaqueta. Un saludo para los muchachos de Bossi, que nos atendieron súper bien. No nos han dado nada, la saqué fiada. Tengo que dar cuotas de 170 mil pesos mensuales hoy en agosto del 2019. ¿Para qué importa no, eso? Para que no empiecen a hablar mierda que nos están patrocinando. Ay, sí. No, lo que pasa es que quería felicitar a ese almacén porque nos atendieron muy bien. Pero demasiado ya la gente, bien. Pero ya la gente dice, ay, nos están patrocinando. Ojalá, no nos patrocinan. Ojalá y fue puta, no nos estuvieran patrocinando.
Saludo para todas las personas que están viendo los videos, para las personas que están con nosotros, que siguen que el proyecto siguen. Y que le chuzan la campanita. Suscríbase, comparta, denle like desde un principio, active la campanita y el resto de maromas que tengo que hacer. Y no, los dejamos enseguida con la info del pueblo. Vamos a ver si podemos hacer unas tomas del río Penderisco, que es donde se hace rafting. ¿Cómo? Rafting. Eso, eso, rafting. Rafting. Hacen rafting, casting, 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 chapstick, hacen chapstick allá. Hacen allá, los dejamos con esa toma de Valentina muerta de la vez. Caravana, los saludamos del municipio de Urrao. Los límites de este municipio son por el este, Conabri aquí, Salgar, Betulia, Caicedo y Alzá. Por el norte, con los municipios de Frontino, Auriaquí. Por el sur y el oeste, con Vigía del Fuerte y el departamento del Chocó. Recordemos que estos son pasos ligados para entrar por el Carmen de Atrato. Se recomienda llevar cadenas para poner en las llantas porque en invierno es brutal. Este pueblo tiene una historia un tanto curiosa. Esta tierra fue habitada por indígenas cativos, cuyo líder era el cacique Toné. En el parque hay una estatua en su honor al gran cacique Toné. Esta tierra originalmente se llamó Sundave, con X, Sundave, que significa refugio de palomas. Luego pasó a llamarse San Carlos de Isleta, Olimpia, y postumó a eso San José de Urrao. Después de ahí, solamente Urrao. Se fundó en 1871 y se erigió como municipio en 1834. Como pueden ver ustedes, damas y caballeros, en esta ocasión les vengo ofreciendo una hermosa y humilde toma del cacique Toné. Me parece muy bacano que se apropien del significado, de la herencia, de la tradición y se aferren a eso. Ahorita cuando estábamos entrando, yo con casco. Ahorita cuando estábamos entrando vimos que la escuela, la escuelita se llama Escuela Tatata C de Cacique Toné. Entonces con Cacique Toné y me llama mucho la atención esa apropiación de sus tradiciones. En este municipio se basa mucho en la agricultura, el cultivo de granadilla, frijol, caña, maíz, ganadería, minería y cuestión de maderas. Las fiestas son las fiestas del cacique Toné, que son a finales de junio. Cuenta la leyenda que son una parranda, pero de las parrandas, de las recontraparrandas, que muchos, si ustedes quieren ir a perder, aquí se pega una perdida. En cuanto al turismo, nos ofrecen el chapstick, rafting, casting, el raft, no sé bien. Rafting. Eso, raft, lo que sea. Eso que se meten en ese barquito y se pueden nadarse a careros con el río, con esa palo de remo, en el río Penderisco. Eso ha tomado mucho auge aquí reciente, en otros países no se ve eso. El río Penderisco tiene tramos con mucha fuerza, entonces tiene tramos para gente salchicha. Son tres. Por eso, gente salchicha, gente que fue salchicha y pros. Entonces ustedes pueden hacer cualquier tramo de eso. Tenemos, eso es en el río Penderisco. Este municipio tiene la altura máxima del departamento. Si no estoy mal, que me falla la memoria, son 4.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene un charco muy bueno en la vereda La Honda, el cual en esta oportunidad no podremos visitar. La Casa de la Cultura, vamos a ver si está abierta, porque siempre que llegamos no está abierta. Y de milagro el parque no está destruido. De milagro, muchachos, de milagro. Esperen. ¡Bravo! Amén, hermanos, el parque no está destruido. Y el famoso Páramo del Sol. El Páramo del Sol, que hay que caminar 2 días para ver el hermoso Páramo del Sol, que es por donde llega el sol. Y que todo se ve muy bacano y tararín tararán, pero como ustedes saben que a mí no es que me llame mucho la atención eso, ni tampoco tengo el tiempo,
no lo vamos a hacer. Caravanas, esto es todo desde el parque de... Esto es todo desde el parque Urrao. No veo nada, no sé dónde estoy mirando. El Señor los bendiga y continuaremos con otra toma. Que estén bien. Estamos en Urrao todavía. Muy amablemente nos ha recibido la familia de un compañero. Un compañero que también es motociclista, que también es mecánico. Un saludo a Kevin. No Kevin, mi hermanito, sino Kevin Arias. Aunque también un saludo para Kevin, mi hermanito, si ve este video. Pues bueno. Esto parece un grillo. Estamos aquí en la finca de La Gorda, en la vereda La Cartagena, después de habernos perdido incontables veces. Quiero resaltar la hospitalidad de las personas de Urrao, es abismal, cómo lo acogen a uno, cómo te hacen parte de la familia. No lo digo solo por ellos, sino por todos los del pueblo. Vos preguntas cualquier cosa inmediato, típico del antioqueño. Y de otras regiones del país que también son muy generosos, como hay otras que, ay María, no voy a decir nada. Esto es un llamado para que todos los colombianos nos llevemos bien con todos los colombianos. Todos somos de la misma nacionalidad, todos somos las mismas clases de seres. Yo no veo la finalidad de que porque una persona sea de otra región, le des direcciones falsas, etcétera. Lo viví yo en mi viaje que hice, que después de este ir al video del viaje que hice, de los 3.300 kilómetros en 9 días. Pero bueno, todos somos hermanos, todos somos creados por obra y gracia del Señor. Espero que nos llevemos bien. Hoy vamos a pasar la noche aquí, en este ambiente. Les muestro una toma de cómo estamos pasando de maluco, con río incluido. Y pues bueno, la hospitalidad cuando lo quieres dar no tiene fin. Mañana estaremos aquí desde otro lado, haciendo unas tomas, si Dios lo permite, y veremos si podemos ir al municipio de Caicedo. La vía hacia acá, hacia esta vereda, está relativamente buena, mucha piedra grande, como todo, siempre de cuidado, siempre como de saber con qué máquina contás, y mañana lo veremos si Dios lo permite. Suerte, caravanas. Caravanas, ya estamos cogiendo la vía, vale más a tumbar, estate quieta. Ya estamos cogiendo la vía hacia, espera, le pongo primera, métala pues, ahí. Estamos cogiendo la vía ya para Caicedo, nos despedimos del municipio de Urrao, muy agradecidos con ellos, muy formales, muy cordiales, a excepción del Vivecien que me cobraron 3.500 por él en la plaza, pero pues ya me lo había tomado. No tomen energizantes, eso es malo, pero la verdad es que estoy muy machacado. La vía para acá hasta el momento muy buena, se las muestro con mi efecto de reverse selfie patentado por el caravana. Está recién cepilladita, nos tocó bien, gracias a Dios. Muchas gracias a Kevin, a La Gorda, a los señores que vienen al lado, que el apodo de él es El Gordo, como que todos son gordos. Será mi pueblo.
Muy formal la gente de Urrao. La tierra Rigobertura, nos despedimos totalmente agradecidos, cordialmente invitados acá a las fiestas del cacique Toné y que el Señor los bendiga. En otro capítulo estaremos desde Caicedo, Antioquia. Suerte, caravanas. Y recuerden suscribirse, compartir y darle like. Todo bien, caravanas.